nombre rarito. Casi al pie de un cerro está. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están ustedes? Hoy nos encontramos en Techaluta, Jalisco, y bueno, estamos muy cerca de la Laguna Seca de Sayula, y esta es la tierra de la pitaya por excelencia. Es famosa por la pitaya mamey, que es una de las frutas más deliciosas que existen en la tierra subtropical. Entonces, fíjense ustedes que aquí se ha industrializado la pitaya y se está experimentando además para ver qué otros productos, aparte de la mermelada, del agua fresca, de las paletas, etcétera, etcétera, se puede hacer o se pueden hacer. Estamos muy cerca de la sierra de Tapalpa y es un clima cálido ahorita porque, bueno, estamos ya cerca de las aguas y a raíz de eso también las pitayas ya se andan acabando, pero todavía encontramos una que otra en los puestos que hay en la carretera viniendo de Guadalajara hacia Techaluta, lugar de techalotes, que son como los tesmos o como las ardillas. Por eso es Techaluta, lugar de techalotes. Vamos pues a ver qué encontramos, vamos a buscar a las gentes que se encargan de hacer experimentos con esta fruta subtropical, que es muy saludable, muy refrescante para estos días de calor, y vamos pues a ver a quién encontramos por ahí. Mi Techaluta te luce porque eres de buena ley. Queridos amigos, seguimos en Techaluta, la tierra de la pitaya mamey, y vamos a entrevistar a continuación a la maestra María Raquel Ibáñez Lara para servirles. Cronista municipal. María Raquel, platíquenos de este pueblo tan chiquito y tan bonito, con un jardín bellísimo y las olas del mar que veo allá en el lago seco de Sayula. ¿Sería este lago seco de Sayula? Pues es la faja salitrosa que abarca de Acatlán de Juárez a Sayula. ¿Y verdad que se ven olas allá? Sí se ven. Pero es por el calor, me dice. Muy bien, platíquenos algo sobre la historia de su pueblo. ¿Hay antecedentes históricos en cuanto a qué etnias indígenas llegaron a fundar este pueblo? Bueno, sí. En primer lugar, le diré que se desconoce la fecha exacta de la fundación de Techaluta. Y los primeros pobladores que llegaron a esta región fueron la tribu de los Cocas. De ahí vinieron después los Amultecas, los Vapones y los Otlotamtolin. Todos ellos vinieron a empezar a poblar toda esta región. Muy bien, ahora nos podría hablar de las fiestas más importantes aquí en Techaluta, por favor. Cómo no, tenemos por ejemplo la que acaba de pasar, la Feria de la Pitaya, que se hace del 8 al 12 de mayo, pero esta vez se hizo desde el 4 al 11 de mayo. ¿Qué se ve en estas ferias? ¿Qué se muestra? Vamos a ver, ¿cómo es la feria? Bueno, en primer lugar, vienen por parte de cultura, vienen eventos tales como ballets, títeres para divertir a los niños. En esta vez vino la banda de Guadalajara. La típica de Guadalajara. Esta típica de Guadalajara. La típica de Guadalajara. Aparte de eso, tuvimos en este año un simposio sobre la siembra de la pitaya, que duró los días 10 y 11 de mayo, al cual asistieron desde Oaxaca, Chiapas, Puebla
y muchos lugares circunvecinos para darse cuenta cómo podría hacerse para que en esos lugares se dé la pitaya en la misma proporción que se da aquí. Pero se llegó a la conclusión con estudios que vinieron a hacer desde Chapingo y desde Oaxaca y muchas partes, en que la tierra que existe en este pueblo tiene cierta cantidad de magnesio, potasio, hierro, que es lo que hace que la pitaya sea la mejor de toda la pitaya de la región. Ya que estamos hablando de agricultura, ¿qué otras, bueno, agricultura, verdad? ¿Qué otras frutas? Acabamos de estar en su jardín, maravilloso, por cierto, que me dice que era de su abuelo. Sí. Vi, yo creo fácil, 25 variedades diferentes, bueno, de frutas que yo ni conocía. Allá en mi rancho no se dan mameyes, por ejemplo. Sí. Pitaya mamey, todavía, pero mamey, yo no conocía ni el árbol, para acabar pronto. Háblenos de la riqueza, de la fertilidad de esta tierra y de la variedad de frutas que tienen. Bueno, aquí tenemos toda clase de frutas. Empezaremos por decir limón, lima dulce, lima agria, naranja lima, naranjo corriente, naranjo injerto, manzano, mamey, nectarín, durazno, aguacate, jaz, aguacate de lo más corriente. Tenemos nogales, llenos hasta la parte de arriba hacia el cerro, el capulín, el tejocote, el mamey, el membrillo. Así es que todas las frutas hay. ¿Y las jarrillas? Las jarrillas propias también del cerro. En mi tierra les llaman chisgueteras. ¡Ah, caray! Muy bien, pues muchísimas gracias y dígales por favor a nuestros amigos del Canal 7, ¿cómo se llega a Techaluta saliendo de Guadalajara? Muy fácil, tomando la carretera libre, los camiones sur de Jalisco los pueden traer hacia acá. ¿Libre a Ciudad Guzmán? Sí, libre a Ciudad Guzmán, porque la autopista queda muy retirada. Son 87 kilómetros, o sea, llegar al kilómetro 40 y de ahí para acá 47 kilómetros. Y al lado derecho, pues ahí dice Techaluta y ahí los esperamos con los brazos abiertos. Maestra, muchísimas gracias. ¿Y qué le parece si vamos a comernos unas pitayitas? Ándele, ¿vamos? Vamos. Es muy sabroso su pulque y su pitaya mamey. ¿Con quién tenemos el gusto de platicar? Marcial Castillo. ¿Marcial? Don Marcial, ¿cómo es la vida del campesino con estos solazos de junio? No, pues aquí se... trabaja uno muy duro y está duro el trabajo del campesino, es muy duro el trabajo aquí. ¿A qué hora se empieza a arar? Pues nosotros empezamos desde las 7 de la mañana. ¿Y a qué hora se van a su casa? Hasta que se mete el sol. Así que resiste todo el solazo del día. Sí, todo el día. Aunque veo que ya está aclimatado a su tierra, a su clima y le da duro. Sí, pues lo más que podemos hacer, porque pues, es una temporadita nomás el de las aguas y hay que aprovecharlo. Como las pitayas. Como las pitayas, exactamente. ¿Qué le parece si nos echamos una vuelta con su tiro de mulas? Está bien, ándale. Vamos, yo ahí le voy ayudando. Dale. ¿Ahorita qué anda haciendo? ¿Anda surcando? No, anda arando, ¿verdad? Ando barbechando. Barbechar es abrir la tierra, ¿verdad? Por primera vez del año. ¿Preparar la tierra para sembrar? Sí. Primero la barbechamos para... enseguida sembramos. Y de la siembra escardamos. Y de la escardamos y asegundamos. ¿Y qué va a sembrar aquí? Aquí voy a sembrar maíz y frijol. ¿Y una que otra calabacita? Calabazas también. Pepinos. ¿Pero se los roban los chiquillos o no? No, hasta aquí en este tiempo, en el tiempo de las aguas, siembran muchas personas y no. Pues sí, uno que otra vez y no más. Pero es natural, ¿verdad? Se llevan uno y dejan cinco. Sí. ¿Cuántos niños tiene? Tengo seis. ¿Van a la escuela algunos o todos trabajan? Ah, todos van a la escuela. Unos en la secundaria y otros en la primaria. Como estos en el kinder. Todos estudian. ¿Y usted quisiera, señor Marcial, que ellos siguieran su profesión de agricultor o que fueran a la escuela? ¿Qué quiere usted? No, yo quisiera que mejor fueran a la escuela. ¿Por qué? No, o sea, aquí se mata uno duro.
¿Y da poco la tierra o da mucho? Es bonito este... ¿La agricultura? La agricultura, pero al mismo tiempo se mata uno mucho, ¿verdad? ¿Y rinde? Pues, es que nos pagan muy barato la cosecha. ¿A cómo le pagan el hectolitro? Nos pagan el hectolitro cuando... Como cuando andan cosechando que quieren no vender. Se lo quieren pagar a unos 50, 60 pesos. Es poco, ¿verdad? Es muy poco, muy barato. Entonces, como yo lo guardo... Guarda su maíz en su troje. Guardo mi cosecha y ya hasta que vale un poquito más, entonces. ¿Y más o menos cuánto alcanza a cosechar al año, más o menos? Pues... ¿Cuántos hectolitros? Todo depende del temporal de lluvias. Si llueve poco, poco se da. Si llueve mucho, mucho se da. ¿Qué es lo menos que ha recogido y qué es lo más que ha recogido en su cosecha? Pues como aquí es poco lo que siembro. ¿Es nomás este pedacito o tiene otro aquí al pedazo? Eso, de por allá. Uh-huh. Unos 50, 60 hectolitros. ¿Es algo? Frijol también, unos 20 o 25 hectolitros también de frijol. Y aparte de la agricultura, ¿tiene ganadito o sus vaquitas? No. ¿O qué otra cosa hace relacionado con la agricultura o con el campo más bien? Yo nada más, como ahorita en este tiempo, esto es lo que hago, nomás sembrar, ¿verdad? ¿Le ha tocado ir al norte a trabajar a Estados Unidos? No. ¿Ni ganas? Pues algunas veces sí me dieron ganas, pero no se me hizo. ¿Y ahora tiene muchos hijos? Ahora tengo ya unos están grandes, ya unos ya salieron a la secundaria, otros... Estos son los más chicos. Los que estaban en la secundaria todavía siguen estudiando. Muy bien. Pues que tengan una profesión de algo, ¿verdad? ¿Qué le gustaría que estudiaran sus hijos? ¿Qué carrera? Pues de mi parte, pues lo que ellos más les convenga, ¿no? Que escojan ellos. Y si en ustedes tuviera a decidir qué carrera le gustaría, por curiosidad. Uno que quisiera, ¿verdad? Que fuera pues ya no un licenciado ni nada, pero pues una cosa que sirva en la vida, que les sirva a ellos, ¿verdad? Porque los papás de antes decían que sea agrónomo para que me ayude aquí en las tierras. Eso sí, ¿verdad? Estaría bien eso, como los hombres. Estaría bien. Bueno, ¿qué le parece si nos echamos otra vuelta? ¿Quién dije? Ando arando también yo. Vamos a echar una vuelta, ¿sale? Vámonos por ahí. Bien amigos, seguimos en Techaluta y estamos a punto de platicar con un pitallero profesional. ¿Con quién tengo el gusto de platicar? Juan Pérez Orozco, regidor de Obras Públicas aquí en Techaluta. ¿Regidor de Obras Públicas, aparte de ser pitallero? Aparte de ser pitallero, somos regidor. Ahorita trabajamos para el ayuntamiento como regidor de Obras Públicas. Felicidades. Y ahora vamos a pasar al arte de cultivar la pitaya. ¿En qué tiempo empiezan a nacer las pitayitas? La flor viene naciendo alrededor de más o menos en enero. Empieza a florear. Dura para que empiece a cosechar pitaya después del floreo. Se tiene conocimiento más o menos de 40, 45 días para que empiece a salir ya la primera pitaya madura ya. De ahí ya empieza a madurar de a una, de a dos, hasta que se llega a la... La privanza. La privanza que le nombramos, cuando ya el pitayo da de 20, 30, algunos hasta 50, 60. Aquí les llaman pitayos, no órganos, ¿verdad? Sí, aquí son pitayos. Aquí, porque los órganos, hay otra clase de órganos, y son los que conocemos nosotros como órganos, pero eso no es pitaya. ¿Cuál es la diferencia entre órgano, pitayo y la pitaya cimarrona, o el órgano cimarrón? No, bueno, el cimarrón yo no lo conozco. ¿No se acuerda de unas pitayas amarillas, así una pitayota que da unas espinas amarillas muy largas y se las comen? Ese es el órgano. Es el órgano, sí. Entonces ese órgano aquí nosotros no lo comemos. No, aquí hay muy poco. De hecho la gente pues no lo acostumbra a comérselo. Ni en mi tierra, eso se lo comen los pájaros, ¿verdad? Ándele, sí. Sí, aquí hay muy pocos, como le digo, pero aquí todo el órgano que ve es de pitayo, ¿verdad? Todo el órgano que se ve, incluso en unas partes me han dicho que hay pitayos
que les nombran machos que no dan, que porque son los reproductores de esto y del otro. No, aquí todo el pitayo que sale, todo da, todo, todo. Aparte de que el que sale solo, pues no sabemos de qué clase de pitaya sea, pero ya ahorita como se está trabajando mucho la pitaya por orden del mismo gobierno, con apoyos del gobierno, digamos, ¿verdad? Entonces está tratando de mejorar la producción. Hay una pitaya que le nombramos aquí la mamey, que es la que más se cotiza aquí ahorita. ¿Cómo ustedes la produjeron esa mezclando unos pitayos con otros? No, es un pitayo. El año pasado algo tuvimos una plática también así en noticieros, de que era un pitayo que estaba en un lugar que le nombraban, creo, el mamey, y que de ahí empezaron los antepasados a traer un bracito, dos, para un lado y otro, y que este la mamey, y que este la mamey, al grado de que ya ahorita hay muchísimo. ¿Y es una pitaya también que el color tira al color mamey? ¿Es más anaranjadita que las demás o no? Es roja, es muy roja, esa es roja lo que tiene. Lo que tiene esa pitaya, que del pitayo que sea, nomás que sea mamey, pero tiene la misma forma toda. No hay que esta es amarilla, que esta es blanca, que no, no. Esa es colorada toda, y es mamey, y es pitaya grande. Pero no tiene variedades esa más que una sola forma. Larguita, grande, y es el mismo sabor casi de toda esa pitaya. Ya que estamos hablando de los colores, dígame los diferentes colores que existen en la pitaya, y si puede irnos mostrando de diferentes colores, de aquí de su chiquihuite, por favor. Bueno, mira, aquí para empezar es la roja, que es lo que hay más en existencia. La otra es esta, que es la amarilla. ¿Te dicen que es la más dulce, es cierto? Bueno, eso depende del árbol. Ya el árbol, hay árboles de roja muy dulces, de amarilla dulces, como también los hay agrios, hay desabridos, ¿verdad? Lo mismo la blanca. Hay una variedad de blanca que hay, pero es así, es como la mamey. Es el mismo sabor que tiene toda, y se plantan muchos órganos, y es el mismo sabor. Pero es una pitaya chiquita, blanca, que hay aquí en un rancho siguiente. Pero aquí lo que es, para distinguir de sabores, es solamente el árbol. No es el color. El color, mucha gente llega y dice, no, pues que yo quiero amarillas porque son más dulces. No, puede salirle amarillas dulces y al rato le puede salir una amarilla agria. Es como los guamúchiles. Igual también, sí, igual todo. Hay guamúchiles guindos muy sabrosos y otros hogadizos. Que ya no se los puede uno comer. Sí. ¿Qué otros colores nos puede mostrar? Ya vimos la roja, la amarilla. ¿Qué otros colores tendremos? Ah, una blanca, mire, vamos a mostrarle a Jesús Castillo en la cámara a ver si no se la come porque... ¿verdad? Se ven muy sabrosas. La blanca. Existe otro color que es la morada, que le nombramos nosotros, pero de esa aquí nosotros no, ahorita no tenemos. ¿Verdad que esa huele a medicina? Palabra que sí. De hecho, creo que no sé si será por eso, pero a esa, después de mediodía, tiende a sedarse. La morada. A echarse a perder, es muy delicada. De hecho, la cáscara como que es más delgada, como apapeladita, y es más mala. Mucha gente la busca que porque es buena, pero no es tan buena. Lo que es, llama la atención por el color. El color es bellísimo. Y mucha gente llega aquí y dice, señora, ¿no tiene morada? No, pues sí, sacamos dos, tres por ahí nada más, pero hasta ahí. Y otras veces, como le digo, donde hay mucha, tratan de venderla rápido. Porque si no la venden rápido a término de mediodía, se está echando a perder ya. Y eso es lo que tiene, pero esos son los cuatro colores que tenemos en pitaya nada más. Es blanca, roja, amarilla y esa morada. Muy bien, don Juan, pues están llegando los clientes, mire, ya nos vamos a despedir para dejarlo trabajar, porque usted también tiene que comer. Ah, sí, seguro, y sobre todo pitayas. Eso. Muchísimas gracias, don Juan, y hasta la próxima. Ándale, aquí nos esperamos cuando guste. Y ándale, güerita, vámonos al organal, a cortar pitayas, comenzando a madurar. Ándale, güerita, y ándale, güerita. ¿Con quién tenemos el gusto de platicar? Yo me llamo Arnulfo Torres Padilla. Don Arnulfo, platíquenos usted de este huerto tan bonito que tiene de pitayas, o este pitayal. Pues, ¿qué les puedo decir? Esta pitayera la planté yo el año del 58. De modo que a esta fecha, ¿qué tiene? Pues como de 30 y 40 y 40 años. 40 años. Eso tiene 40 años.
Y de cuando la planté, pues a los 6, 7 años ya cortaba pitaya. Como ve usted, estos pitayas son plantados de 7 años. ¿Cómo se trasplanta un bracito del órgano? Un bracito del órgano le corta uno, vamos suponiendo aquí el codo. Yo pongo puro codo. Le corto de ahí sin lastimar esta planta. Y lo pongo como usted ve, ahí están los árboles ya plantaditos. Mire. Que esas son plantados de un año, ese que está ahí junto al joven. Y los otros tienen 7 años. Como le replanto cada año, ¿verdad? Cuando se me seca uno, le vuelvo a poner. ¿En qué mes los planta y los riega? Yo planto en abril. Es una plantada. Y de regalos no, con la voluntad de Dios. Si nos llueve, todos nos prenden. ¿Y si no se secan? Si no nos llueve, se nos seca uno que otro porque ya vienen las aguas de todos modos. Pero casi todos se logran. ¿Qué cuidados requiere una organera de estas? Una organera de estas no quiere más cuidado más que limpiarles el zacate cuando está seco para evitar pues una quemazón. Y si quiere tener su huerto limpio de la piedra, ya ve que tengo yo limpio, que tengo la piedra amontonada al pie del pitayo, eso es para no andarse uno cayendo pues. Pero eso, el que quiere hacerlo lo hace y el que no, no. Muy bien, ahora platíquenos de estos aparatos que usa usted para cortar las pitayas. ¿Cómo se llama cada uno de ellos? Este le nombran chiquihuite, ¿verdad? Con su metate ahí para colgarlo, agarrarle. Y este es un carrizo, que viene siendo carrizo, ¿verdad? Con su gancho. Gancho y horquilla también le llaman a veces, ¿verdad? Es gancho. Ahí. ¿Es de fierro? Es de fierro, claro. ¿Con qué lo amarran? Ese se amarra con un cáñamo. Cáñamo duro. Ya ve cómo está aquí amarrado. Y este gancho de 5 picos es especialmente para la pitaya de campo. Porque es más chica que la mamey. Este no sirve para la mamey porque pica la pitaya. Para la mamey se usa el gancho de 4. Que viene siendo gancho de 4, ¿verdad? ¿Estos chiquihuites dónde los hacen? Estos chiquihuites los hacen en Chiquilistlán. Aquí en la sierra, estamos, bueno, estamos lejos, ¿no? ¿Cuántas horas serán de aquí? Lejos es 1 hora y media a Chiquilistlán y allá no los hacen. ¿Cómo se echa de ver cuando una pitaya ya está madura? Pues una pitaya cuando ya está madura, no se nota, sin atentarla con el gancho, como usted dijo que se atentaba. Se atienta la que cree uno que todavía no está, pero la que está madura, al verse, ya la va uno cortando porque se hincha, se pone la espina ralita y casi solo empieza a tumbar espina, ¿verdad? Y ya esa ya se va uno corta. Y la que no está uno seguro para que no se reviente, ¿verdad? En la mañana le da uno un talloncito con el gancho y suelta una espina y pues se viene para abajo. Me decía que tienen una cooperativa de pitayeros. Sí, hacemos una cooperativa. Aquí en el pueblo de Techaluta somos 53 socios en la cooperativa. O sea que 53 familias viven de la pitaya o se ayudan en su economía. Es una parte. Aparte los independientes, porque independientes hay mucha pitayera que les venden a los acaparadores. ¿Verdad? Aquí en este municipio de Techaluta somos 53 socios y en Huisichi, en el municipio de Tolimán, tenemos 23 socios que ya nos estamos asociando con ellos, o ellos con nosotros, porque estamos fincando una tienda bodega, donde vamos a tener tienda para vender todos los productos que salen de la pitaya, que es el dulce, la mermelada, y pues ponche y licor, ¿verdad? También queremos hacer ese rollo como el que hacen de guayaba, ¿cómo se llama? Sí, el ate. El ate. ¿Ya han experimentado o todavía no? Lo van a experimentar en este año que viene. Nos está ayudando mucho Ciaté, ¿verdad? ¿Se pronuncia? Ciaté. Ellos están muy interesados en ayudarnos a hacer todo eso. De la semilla, de la pitaya, hicieron un dulce muy sabroso que nos sabe como ajonjolí. De la semilla. De la semilla, ni eso se va a perder. Y estamos por estudiar también de lo de la cáscara, para ver qué se puede hacer con la cáscara, pues hasta alimento para el ganado, a ver qué, ¿verdad? Menos la espina.
Fertilizante, me gusta como para composta. Ándele así, ¿no? Una cosa de esas. Muy bien, pues no nos invita una por ahí, de cualquier color. Si la encontramos, con gusto. Vamos a buscar una pitayita, queridos amigos. Qué mala pasa uno aquí de kiosco en kiosco, qué barbaridad. Bien, amigos, estábamos platicando aquí con don Francisco, mientras se comía una paleta de tamarindo. Pues estábamos hablando del calorón que está haciendo y él dice que todo depende del agua. Y en efecto, está por llover, pero mientras no llueva, dice él, uno se está tatemando de calor. Nos estaba platicando de cuando el lago estaba lleno de agua, aquí abajo, el lago seco. Pero bueno, ese es otro cantar y nosotros ya nos andamos despidiendo de este programa. La pasamos muy bien, comimos muchísimas pitayas, una fruta muy digestiva, muy sana, muy saludable, refrescante. Y aquí en Techaluta encuentra como 20,000 colores con sus variantes. Ah, como comimos pitayas. Bueno, el caso es de que pues ya nos tenemos que ir. Esperamos que les haya gustado este programa. Y no olviden, el año que viene, en mayo, vénganse a las pitayas porque se acaban. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Y recuerden, todos los jueves a las 10 de la noche, aquí en el Canal 7, su programa favorito, de kiosco en kiosco. Soy pitayero, señores, que vengo de Manzanillo. Vengo de cortar pitayas, güerita, del organito amarillo. Soy pitayero, señores, que vengo de Manzanillo. Vengo de cortar pitayas, güerita, del organito amarillo. Ándale, güerita, vámonos al organal. A cortar pitayas, comenzando a madurar. Ándale, güerita, y ándale, güerita, vámonos al organal. A cortar